seguimos en la fiesta acá. Acá pues ya vamos a hacer el castillo. Salud. Ya no sé qué chica no va. Soy José Castillo y me he entrado. Y acá la señora más guapa es. Y siendo ya el mediodía, gente, les quiero contar que la Policía Nacional ha implementado una campaña contra la extorsión del gota a gota. Este préstamo informal en el que te dan una cantidad y finalmente te cobran sumas exorbitantes que nunca terminas de pagar. Y ya no solo extorsionan incluso a la persona que debe, sino también incluso a tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo, a todos. Ya presencialmente pasó de moda, parece que ahora es a través de un aplicativo virtual y muchos otros métodos que incluso incluyen atentar contra la vida de tu propia familia. Y por ello la policía ha puesto una línea, es el 1818, y además un número de celular que les estoy colocando aquí, donde dice que ya han recibido más de 200 denuncias, de las cuales 160 son reales y se están investigando. ¿Ustedes conocen bajo esta modalidad? ¿Alguna vez han sido blanco de este tipo de extorsión? Cuéntenme un poco de las historias para más o menos ponernos en contexto, porque recuerden que según la Policía Nacional son los casos de extorsión y secuestro los que se han incrementado en las últimas fechas de la semana. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo van? Aquí llegando a trabajar. ¡Corriendo! Pero así como la policía tiene buenas campañas, también hay otras acciones que son parte de la corrupción y de los delitos que afectan a nuestro país. Y es que esto se ha conocido a raíz de un documental de RTVE, donde se puede escuchar a dos criminales cómo aceptan y riéndose afirman de que es la propia Policía Nacional cómplice de ellos, que les entrega, les alquila sus armas de fuego para cometer sus actos delictivos. Esto ha sido reconocido por el jefe de la Policía Nacional, quien ha dicho de que se sabe que estos malos elementos ya están siendo investigados por la Fiscalía, incluso por la propia Policía Nacional. Y hace poco se ha hecho una intervención donde se intervinieron a 5 agentes en Loreto por ser parte de esta organización criminal dentro de la tala ilegal. Qué ilusa que soy, creyendo que me iban a preguntar sobre la relevancia nacional, no sé, Fátima, el dengue o el maretazo de la que se está hablando, que ha cerrado la costanera, mañana saldrá sol, no saldrá sol, por último, ¿no? No sé, el dólar. Bien, sapos. ¿Quieren saber si estoy soltera o no estoy soltera? Bueno, para los que me siguen, les voy a contar esta información de relevancia nacional que probablemente cambie. Claro, ahí escucharon la alerta. De soltera detected. Estoy soltera hace bastante tiempo y así pretendo continuar. No tengo planes de que eso cambie, no de manera inmediata. Y además hay que ser muy valiente para acercarse a mí, entender mis tiempos, mi forma de trabajo, mi forma de vida, porque yo soy muy familiar y mi prioridad siempre va a ser mi hijo. Y eso probablemente no va a cambiar y muy poca gente lo entiende. No. Yo no juergué un día de semana, salgo a reuniones, puedo ir a un restaurante, a cenar, a comer algo rico, tomarme un par de copas de vino y regresar a mi casa temprano, los fines de semana quedarme en mi casa. No tengo una vida social activa, por lo contrario que ustedes pueden creer, por eso es que no lo ven. Y si no lo ven es porque no lo tengo, no soy así. No me gusta la cerveza, no me gusta salir a beber, estar de joven, ¿verdad? No soy esa persona porque tengo un hijo y tengo que ocuparme de mi hijo, por supuesto, y cuando tengo que disfrutar y distraerme con mis amigos, lo hago, pero no son personajes públicos para estar publicando su rostro y su vida, ¿no? Tampoco les gustaría, creo yo, no lo hago sin autorización de ellos. Y nada, esa es mi forma de ser, mi forma de vida. Gracias, este tipo de comentarios alimentan mi alma, mi corazón, me hacen sentir de que voy por el camino correcto, haciendo las cosas correctas sin duda, porque finalmente al estar ante dos pantallas de Canal N y América Televisión y ustedes abrirme la puerta de sus hogares,